La tormenta tropical Alberto tocaría tierra entre Veracruz y Tamaulipas esta noche o en la madrugada del jueves. No se descarta que evolucione a huracán. Corte de agua en Ciudad de México y Estado de México por reparación en el Cutzamala. Los trabajos serán de las 20 horas de hoy a las 2 horas del jueves. Se cumplen 5 días de la suspensión de la exportación de aguacate michoacano a Estados Unidos. La situación mantiene en incertidumbre a los productores. El periódico Ofertas de Empleo de Ciudad de México publica más de 3.000 vacantes en las 16 alcaldías, algunas con sueldos de 40.000 pesos. Estudios realizados a la figura de una virgen que llora en Michoacán revelan que el líquido sí es sangre humana. La iglesia pide mesura y aclara que habrá más investigaciones. Consulta más noticias en www.unotv.com.